Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este mundo de prótesis y órtesis. Y hoy traemos un video bien técnico, bien interesante entre lo moderno y lo no tan moderno, pero sobre todo funcional. Vamos a hablar ahora de lo que es el sistema de sujeción, de lo que uso ahorita, de lo que estaba usando antes. Y para eso me acompañan Sergio Verástegui, que es mi protesista directamente. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Very good. Y el tremendo puño loco, dijo el otro. Y el tremendo David Verástegui, también, que es el protesista. Puño loco, vámonos. Necesita que los fracturas los huesos, no están llorando la hígora. No te creas. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Very good. Aquí nomás quiero que empecemos a platicar. Yo soy el usuario, por poquitos años, ellos son especialistas, pero más que nada yo voy a platicar mi experiencia del sistema de sujeción, cómo funciona día a día, y ellos van a decir el por qué funciona así o así, tal manera, ¿no? Así que vamos a arrancar. Primero que nada, ¿qué es el sistema de sujeción, Sergio? Mira, el sistema de sujeción es el sistema lo que hace que el muñón siempre esté sujeto a la prótesis, ¿sí? Ya sea hay sistemas de sujeción por vacío, ya sea el sistema WAN, sistema convencional, sistema de sujeción mediante lo que es el pin, sistema de sujeción mediante presiones selectivas, hay bastantes. Perfecto, y cuando escuchamos sistema convencional, uno dirá, lo más normal, no, yo usé desde el primerito que es la correita, ¿te acuerdas? Que usé una correita, fui escalando el pin también, o sea, muchos sistemas que fui usando, hasta este que es el que trae otra top, y este que también es vacío, que también funciona muy bien, que también esta prótesis ahorita es funcional, pero lo que dice Sergio es cómo la prótesis se sujeta a tu cuerpo, cómo te da la seguridad para hacer movimientos, para ir escalando de actividad, y cómo está, David, la actividad o la escala de actividad en cuanto a la sujeción de las prótesis. Mira, este digamos que es sujeción por una válvula, es decir, una sola válvula hace el vacío. Que bueno, que está aquí atrásito. Es el que no se ve, por aquí atrásito esta válvula de aquí. Que sería en tu socket, sería esta. Este es mi socket, en la pareja de este, que son las que usaba anteriormente, y ahorita traigo estos, ¿sí? Que son los que trae aquí Sergio. Y este trae doble válvula, trae una aquí y otra abajo. Que es por acá. Es la que hace, ¿no?, en la que une la pirámide con lo que es el tubo del prótesis. Eso es una diferencia. La otra diferencia es, aquí es muy visual, rodillera afuera, rodillera adentro. Que eso para mí como usuario es una ventaja pero tremenda, ¿no? Porque sabrán ustedes, o se acordarán ustedes, que cada rato yo, estás aquí, por ejemplo, topas, como estás el socket duro, de fibra de carbono, la rodillera de silicón o lo que sea, topas con algo rígido y la puedes tú cortarlo, de aquí es muy fácil que se corte, aquí no, que es una gran diferencia, ¿no? Que aquí le puedes topar con lo que sea, no hay bronca, aquí ya la piensas, ¿no? También, es otra ventaja, ¿no? Sí, y a la hora de doblar, ¿no? Fíjate que en la doblada, sí, te da un ángulo mayor, por ejemplo, aquí, si te fijas, ahí puede ser normal sin hacer el esfuerzo, ¿dónde lo doblo? No te puedes parar para allá, del lado okay, para acá. Ok, aquí lo puedes medir, mira, por ejemplo aquí lo puedes medir, pero si te vas todo lo práctico, por ejemplo, ¿cómo doblas con este? Es que lo puedes doblar, sabes que lo puedes doblar bastante. La bronca es que vas a perder el vacío. Sí, ¿no? Aparte, se hace, mira cómo se hace una torona ahí de... Ah, sí, se hace como churro. Incluso te puede llegar a pellizcar. Se hace como un churro. Exactamente, se puede, y luego pierdes vacío y cuando te paras, como que tienes que acomodarlo otra vez. Y este trae un doblado más natural, si te fijas, y ya no es tanto lo que sea. Espera, espera. Ey, levántalo. Mira, puedes doblar todo eso. Y no es tanto rollo, y te levantas y no perdiste nada vacío. Eso es también gran ventaja que tiene esto, ¿no? Que al final de cuentas es lo que uno al día a día le sirve, porque estoy sentadito aquí, ¿no? Si duro mucho tiempo, esta pierde más vacío que esta. Esta me levanto y sin problema. Y esta tengo que hacer como que un ligero ajuste, bajar el muñón, acomodarlo, ganar vacío otra vez y ahora sí empezar como la marcha. Para unos pasitos, ¿no? Como... Sí, exactamente, para que vaya bajando el muñón. Porque ahí el vacío se hace con el peso. Exactamente. Entonces, pues, al traer doble válvula de vacío, necesitas meter menos peso. O lo haces el doble de rápido. Ajá, exacto, es mucho más eficiente. Exactamente. No, y aparte lo que es el sistema WAN hace un mejor sello de vacío. Por eso hay menor fuga de vacío a comparación a otro. Otra gran ventaja es lo que tiene aquí Sergio en la mano, que es el socket, o no sé, como el socket interno que es flexible. El socket interno, exactamente. El sistema WAN lleva este socket que es flexible. Entonces, tú, Aaron, ¿qué sientes cuando, por ejemplo, acá que el muñón está directo con la fibra de carbón? Acá que el muñón está en directo, el contacto directo con el socket flexible. De inicio sientes muy parecido, pero ya al tiempito, una hora, dos horas que lo traes usando o que empiezas a tratar mayor actividad, te da mucho más confort esta, porque lógicamente pues, hace un poco ahí del colchoncito, ¿no? Como dijo Sergio, entonces sientes mucho más cómodo esto que esto, y si te amolda más, más fácil este por el socket blando que trae interno que este que trae rígido, ¿no? Entonces también es otra gran ventaja ahí. Y como hay mayor vacío, todo lo que es el flexible se acomoda la piel. Exactamente. Acá este no, acá te quedan como que ciertos espacios. Por ejemplo, aquí se ve, mira, aquí sí hay vacío, pero aquí está este jueguito. ¿Sí te alcanzas a apreciarlo, Mar? Exacto. Y aquí es un vacío, pero no es un vacío condicionado porque estás ahí con eso. Y aquí, pues aquí no, mira, aquí realmente está aquí directo todo esto más. Yo sí lo siento mucho más confortable, mucho más seguro, mucho más
te eleva la actividad de movimiento, ¿no? Porque te da esa confianza. Sí, tú que eres un hombre de acción, de TikTok, de baile, etc. De ninja. Lo sentí como la rata karateka. ¿Qué es el sistema One? Bueno, tú fuiste escalando y cuando sentiste vacío dijiste, de aquí soy, de aquí Que yo empecé con este vacío y funciona muy bien. ¿Cuántos años tienes con este? No sé, unos que dos, tres. No, tres más o menos. Más o menos, que empecé con este vacío pasivo, sí. Funciona muy bien. Hay otro vacío electrónico que también lo probé, funciona muy bien. Lo que pasa es que el vacío electrónico es más pesado. Yo siento que hace mucha presión muy fuerte, ¿no? Este lo siento muy ligero, muy cómodo, mucho más seguro. Entonces, no sé, como tiene las dos válvulas, como tiene el socket interno flexible, como tiene la rodillera por dentro. O sea, para mí ventajas son muchísimas este, ¿no? Y a la hora de la acción, ¿cuál es la ventaja principal que le ves? Pues que te da más seguridad para ir escalando actividad y de, o sea, ahora sí que haces lo que quieras hacerle, ¿no? Lo que tu cuerpo te dé físicamente, pero no estás pensando, se me va a aflojar, se me va a mover, se me va a andar colgando la prótesis, va a pistonear. Eso es lo que tienes, ¿no? Que te da esa confianza. Okay. ¿Tú estamos de acuerdo que es el sistema de sujeción más moderno que hay? Para mí yo creo que es el mejor ahorita, por eso es el que traigo, no, de hecho, entonces sí es mejor. Este funciona bien, sí, sí funciona bien, lo usé mucho tiempo, sí funciona muy bien, todavía funciona. Pero subo a este y es como decir, vamos a más, ¿no? Ajá. Ahora le intento más actividad, ahora no tengo ese pendiente. Te repito, por ejemplo, ¿sabes qué me pasa mucho en los aviones? Es que de repente que no está el espacio muy padre entre los asientos y tienes que hacerte un poquito más para atrás. Y tienes que forzarlo. Exactamente, y este te da más margen, ¿no? Mira, por ejemplo así, y este, ahí te da. Ahí se atoró exactamente, ya no me da más. Y este está, y así, se atoró porque tocó, pero este se atoró porque pues ya no me da más la pierna. Entonces son ventajitas, ¿no? O sea, está muy padre esa parte, ¿no? Sergio, y una pregunta. ¿Tú qué crees técnicamente que la válvula, por qué está en la punta del socket? Abajo. Mira, por ejemplo, la válvula está aquí junto al tubo. Entonces, que lo mejor es que la válvula pues, esté lo más lejos del muñón posible para que todo el vacío corra de hacia arriba hacia abajo. ¿Sí? Una de las desventajas del socket convencional es que si te fijas, la válvula no puede estar acá abajo. Porque es la conexión. Porque es la conexión y si la pongo acá abajo no puedo alinear la prótesis como es debidamente, ¿sí? Entonces el sistema válvula, la ventaja que tiene es que tiene esta válvula que aquí sacamos la mayor cantidad de aire posible y aparte esta válvula que está como está mero abajo, saca todo el vacío por la parte de abajo, no, y esta no por un parte lado. Yo creo también, Sergio, mira esta, como tiene la válvula a un lado, si el muñón te llega, digamos, el muñón te llega hasta aquí, ya medio taponeas esta parte, ¿no? Y tal vez no sale todo lo de acá. No tanto, porque como las liners son de textil, tienen okay, tela. Corre el aire. Corre el aire. Tardas un poquito más. Un poquillo. Por ejemplo, si hay liners, por ejemplo las de duetano, que no llevan textil, ahí puede taponarse. ¿Sí? Pero la ventaja es esta, por eso sientes esta más agarrada, porque la válvula está mero abajo y el vacío siempre está corriendo de arriba hacia abajo, totalmente así uniforme. ¿Sí? Pero hay válvulas convencionales que van aquí abajo, pero no te permiten alinear. Eso. Entonces sí, andas caminando medio. ¿No? Y ahí quitas tú unas ventajas por otras, ¿no? Exacto. Yo aquí mayor ventaja, así si me preguntaron, mayor ventaja, rodillera por dentro. No es tan delicada como esta. Socket interno te da más comodidad, sí. Y la succión que es mucho más eficiente. Esas son como que las tres así top es. Para mí. Pues digamos que tiene todas las ventajas. Sí, porque como usuario es lo que tú quieres, ¿no? Estar cómodo, estar seguro y tener el rango de movimiento mucho más amplio, ¿no? Fíjate. Comercialmente hablando, se llama Sistema One. Es de una marca que se llama Ohio Willowood, que es una marca americana. Nosotros también le podemos decir como sistema de doble de sujeción por doble válvula, o sea, sin decir marcas, pero sí, sí es de el sistema One, así es como comercialmente se conoce. Nosotros tenemos 2 años ya manejando el sistema One, y muchos pacientes que tienen sistema convencional ven el sistema One en un paciente de nosotros y llegan a preguntar que, oye, pero qué, ¿cuál es la diferencia? Lo ordenan, se lo colocamos y fíjate lo que dice el paciente así, ¿sabes qué? Siento muy cómodo, como si pisara un colchoncito el muñón. Segundo, ¿sabes qué? Siento más vacío, como que para donde yo pataleé, más está la prótesis. Tercero, camino como que más seguro, ¿por qué? Porque la alineación se respeta. Uh-huh. Y cuarto, se ve el diseño. Eso, cierto. Patentado, Louis Vuitton, ahí está, ¿eh? Así que, fíjate, y otra cuestión, yo sé que es un poco más alto el costo de este sistema convencional, pero tan solo con no fatigar, no sacrificar las rodilleras, yo creo que se compensa una con otra, porque también esta es más fácil, yo la puedo cambiar esta cada, no sé, 2 meses, ¿por qué? Porque así se va 3 meses, depende de la actividad que tengas, y esta va a ser más el tiempo que voy para cambiarla, ¿no? Sí, bueno, y comentar lo estético, o sea, al final sean bien bonitas, todo libre el soccer. Porque puedes ponerte el diseño que tú quieras y con las rodilleras, pues mira, están desaparecidos los diseños. Sí, pasa que traes una pañaleta. Ajá, exacto. Entonces, aquí tienes el diseño libre. Tú le puedes poner
lo que tú quieras, el de Champulín Colorado. Puedes el, poner I love Aaron, poner así si quieres. El de Iron Man, lo que tú quieras, y se va a ver. Ajá. En cambio, aquí pues se pierde. Yo cuando la hice, no sé, no te platiqué, me dijo David, pon una foto mía. No, déjalo. Sería muy extremo. No, y se lo pedía por una foto mía. ¿Te imaginas, David? Se me hace que lo hiciera como confundir. Los hermanos Veraste, vámonos aquí los dos. Para no olvidarme ustedes. Cualquier duda o pregunta que tengas sobre este sistema One, sobre la sujeción, sobre otros tipos de sujeción, porque tal vez hay diferentes, pero que tú conozcas, aquí en comentarios ponlo, tú sabes que una pregunta, lo que tú quieras. Si es algo del uso diario, yo te lo puedo responder. Si es algo más técnico, más de especialistas, acá estos compadres lo pueden responder. Así que tú, sin temor de nada, con confianza aquí comenta lo que tú quieras. Dices que sí, esto, lo otro, comparte este video, porque mira, la información le llega a la persona que ahorita la necesita, le puedes ayudar muchísimo en eso. Así que, o sea, ¿algo más que quieran agregar? Nada, que pues que tú has visto que la tecnología, la ciencia, avanza mucho. Avanza, y que eso pues te da libertad y te quita límites mentales y físicos. ¿Y si alguien? ¿Y qué mejor, discúlpame, qué mejor que tú, Aarón, que usó apótesis desde el cincho hasta ahorita? Sí, de las expliques más. Expliques cuál es la diferencia, qué es lo que he sentido con cada uno de los sistemas. Déjame te digo algo, de repente le ponen, porque a mí me pusieron el sistema al principio, ¿no? Me pusieron un sistema y dije, estoy bien. Uh-huh. Y caminaba bien. Uh-huh. Y luego de repente subí otro y dije, estoy bien. Y uno se quiere quedar ahí, pero de repente no sabes que hay más opciones, ¿no? Y qué bueno que tengas, lo puedo probar, órale. Yo el que no me hallé, la verdad, y respeto a quien lo use, el sistema PIN. Ese que trae la carraca abajo. El tornillo. Sí, porque me molestaba mucho, porque me sacaba unas ampollas, como que está, y aparte nunca se puede alinear bien la prótesis. Entonces tú caminas de unas maneras. Entonces es lo que digo yo, no hay que sacrificar ciertas ventajas por las aparentes que realmente no. Exacto. Son, ¿no? Porque mucha gente lo usa por comodidad. Meto la pierna y se amarró. Pero no sabes en qué posición llegó la pierna, no, el moñón ahí. Y básicamente caminan como Kiko, como el Chavo del 8. O sea, como no hay la mencionada alineación, terminas caminando como Kiko. Entonces, ahora imagínate las dos piernas caminando como Kiko. ¿Re Kiko? O sea, no. Mejor como el Chavo del 8 camina. No hay No caminaba muy bien, pero pues igual, total. No, es la importancia de que sepan que por parte de ti, que has probado muchos sistemas, que es lo mejor, que hay muchas cosas, que no muchas veces lo mejor es para cada paciente, que exactamente, de ese abanico de opciones, y es lo más caro tampoco, ves al paciente y de ese abanico ves qué es lo que mejor se adapta, no le atacas lo mejor o lo más básico, porque lo puedes tanto frenar como lastimar. Y sabes que me gusta mucho también de ustedes, cuando veo al paciente, evalúan, bueno, qué tipo de vida tienes, ¿no? Porque también a lo mejor es mucho, un ejemplo, ¿no? Tú quieres ir nomás al mandado a comprar tus víveres de tu casa y te hacen un Ferrari, pues es mucho, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor es algo más, o diferencia, ¿no? Tú quieres correr, quieres deporte y te haces algo bien básico. Entonces, esa parte que ustedes puedan decirles, ¿sabes qué? Aquí están las opciones, ya cada uno de ustedes decide. Exacto. Eso es lo interesante, ¿no? Así que cualquier duda o pregunta que tengas aquí con ellos, lo puedes tú hacer conmigo aquí, etiqueta, pon lo que tú quieras, comenta y sobre todo comparte este video. Así que muchísimas gracias por vernos este video. Gracias a Omar en los controles, que está súper acá. Todo el equipo que no, con toda la pilota. David, Sergio, y a ti. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Dale.